bajar, él tiene que intentar pisar ese pie, que ahora sacar la cadera. Hecho, sacar la cadera, correcto. Sí. Para, o sea, básicamente tiene que liberar una pierna de la guardia de Francisco para poder salir de la posición. Correctamente, correctamente. Porque si no, mientras tenga los dos ganchos, el peleador Francisco dentro está en sumo peligro. Recordando que la pelea solo se termina por una luxación o una horca. Ahí vemos a Francisco tratando de encajar un arco y flecha. Arco y flecha, correcto. Sí. Pero entonces abre. En una posición de verdad que... todos hemos caído ahí, sí, en una posición muy desesperante. Muy desesperante. Hay que estar muy tranquilo. Ya pidió, poder... pidió. Ya, un wow. Se acabó la pelea. Muy buena. Muy, muy técnica por ambos. Muy técnica. De verdad un que choke, sí. Un choke. Uf. Genial la sumisión. Sí. Felicidades para el señor Francisco. Excelente despliegue de técnica. Un despliegue de técnica. Tuvimos una muy buena pelea. Muy buena pelea. A pesar de ser dos personas de... de sí, una grado diferente. Master, sí, no, y máster. Y máster, pero súper entretenida. Sí, 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 son las peleas típicas de tradicionales de Jiu-Jitsu. Correcto, correcto. Con el gi. Pero ahora esperamos la decisión del señor Eric Orozco. Damos fin a este segundo combate de este grandioso evento Roll Pro. Faltando 2 minutos 10 segundos, recibamos y aplaudamos al ganador por choque de solapa, Francisco Pérez, del Team Hierro Matín. Seguimos con el siguiente combate aquí en Roll Pro. Excelente desempeño, acá, Francisco. Sí. La pelea súper entretenida desde el principio. La posición de la espalda es una posición súper, súper, súper desesperante para el...